Luz Estela Roa, pensionada por vejez. Bueno, pues yo trabajé desde la edad de los 16, 17 años. En Luber comencé como operaria, pero terminé como jefe de planta. Me pensioné a los 57 años, porque para uno pensionarse, uno no tiene que hacer tantas vueltas para que le salga la pensión. Llamé a Colfondos, yo pasé los documentos, a los 3 meses me llamaron, tan pronto cumplí esto, me citaron con una abogada ya a las 68, hablé con una abogada y ella ya me explicó que salía con la pensión mínima por lo que yo tenía el bono pensional. Ya me explicaron y al mes ya me llegó la pensión. Yo la recibo mensualmente. Me llegan 13 mesadas, que se llaman 13 mesadas, y en junio me llega doble. Tiene su plata seguro uno a fin de mes o cuando le toque. Si fuera este instante, hace 20, cuando yo tenía 20 años, yo ahorraría más, porque tendría un beneficio más ahorita que de pronto lo necesito, ¿cierto? Pero como en ese tiempo uno no piensa, pues yo les diría que ahorraran. Que ahorraran para tener un futuro en su vejez, ¿cierto? Para poder tener un bienestar o una vejez mejor. Pues sueños, a mí siempre me ha gustado como viajar, bueno, al menos conocer Colombia toda completa o de pronto salir fuera del país. A mí esos son mis sueños. Sí me gustaría que ahorraran en un fondo privado porque me parece que los beneficios son mejores. Yo sí recomendaría Colfondos porque me parece que es una entidad muy buena que le cumple a uno con su pensión, nunca se le atrasa y siempre está a tiempo.